Buenas tardes. Bueno, primero quería disculparme pues por no haberme unido a las 6 en punto, pero estaba como un poquito maluco. Ya se me pasó, me tomé una pasta y ya se me quitó el dolor de cabeza. Pues sí estaba muy, muy, muy maluco, entonces pues me disculpo por eso. Pero bueno, a ver si de pronto, pues la idea de unirnos hoy es para ver si hoy alcanzamos a terminar el ejercicio del pórtico, y entonces sería terminar el ejercicio entre hoy y 8 días, ¿cierto? Y así dar por terminado el temario de la asignatura, ¿cierto? Ya terminar el temario de la asignatura y así programamos pues el último quiz, ¿cierto? Entonces, aquí les estoy compartiendo, a ver si de pronto si están viendo mi pantalla, sí. Si ustedes les voy a recordar más o menos qué fue lo que hicimos la clase pasada, ¿cierto? Entonces, nosotros la clase pasada lo que hicimos fue pues con una comparativa, ¿cierto? Hicimos el análisis de dos tipos de losas en una dirección y losas en dos direcciones, ¿cierto? Nosotros definimos separación de nervios, definimos cargas verticales, nosotros definimos un montón de cosas para definir el peso propio de la losa. Entonces nosotros calculamos el peso propio de la losa, definimos el peso propio de las particiones, definimos el peso propio de la cerámica y del mortero de nivelación y de las redes. Nosotros a esto. Estoy viendo las particiones como muy chiquitas, eso es porque yo tan pequeño. A carga muerta. Ah, bueno, esto dio porque yo tan pequeño. Yo me acuerdo, carga muerta, 7, 6. Ah, bueno, porque es que aquí está pequeño, es porque esto era el techo. Entonces en el techo no lo hemos puesto sino 1 kN, pero si no estoy mal. Nosotros la hemos puesto en la losa de piso, la hemos puesto mucho más, ¿sí? Porque aquí ya, esta nos dio de 7,29 y esta nos dio de 5,3. Entonces, nosotros al final, pues hicimos la comparativa, ¿cierto? Entonces, esto se nos va a convertir en solucionar, pues, este pórtico, ¿cierto? Porque, pues, nosotros encontramos unas cargas distribuidas. Que son las que vamos a aplicar en el pórtico, ¿cierto? Vamos a aplicar unas cargas de diseño, que venga, yo las encuentro acá, ¿cuáles eran? Eran estas de acá, ¿cierto? De hecho, nosotros habíamos puesto estas dos de acá, yo no estoy mal, estas las habíamos puesto acá. Entonces, nosotros acá, ve, aquí está, entonces nosotros habíamos puesto una carga de 52,75, que es esta, y una carga de 41,76, ¿cierto? Que es esta. Eso era para uno de los dos pórticos. Esto se enloqueció. Entonces, eso lo hemos hecho para el pórtico de la izquierda y luego para el de la derecha hemos calculado 4,16, que era este, el de la cubierta, y 50,77, que era la losa de piso, ¿cierto? Esas dos. ¿Cuál era la diferencia entre esas dos? Pues eran las particiones, porque nosotros en la cubierta no vamos a tener particiones. Si ustedes se fijan, la carga viva es la misma. La carga muerta pues es un poquito menos en la cubierta. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en la cubierta solamente vamos a tener, nosotros en este caso estamos considerando como si fuéramos a tener unos acabados similares a los que tenemos en la losa común y le quitamos las particiones. Nosotros cuánto le pusimos, venga, yo me recuerdo cuánto le habíamos puesto de particiones, creo que era de 3,6 si no estoy mal. A ver, yo me acuerdo acá cuánto le pusimos de particiones a esto. Carga muerta, este es 5,3. Este tiene, a ver, este es de 3. Sí, aquí está. Si ustedes se fijan, nosotros vamos a tener una carga muerta de unas particiones, por ejemplo, para la losa de piso. Para la losa de piso.
va a ser de 7,8, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a cambiar con respecto a la cubierta? Vea que en la losa de piso nosotros vamos a tener particiones de 3 kN por metro cuadrado. Cerámica y mortero lo vamos a tener de 1,6. Redes y cielo falso va a ser de 0,5, ¿cierto? Y carga muerta, pues en total, pues va a ser la suma de esos tres, ¿cierto? De losa de piso, particiones y todo esto. Y la carga viva, pues va a ser la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que en la cubierta nosotros no vamos a tener particiones, o sea, vamos a tener, pero van a ser muy poquitas, porque van a ser muros medianeros, que van a llegar solamente pues hasta una parte de la cubierta. Entonces, en este caso, para la cubierta, vea que nosotros consideramos para la cubierta de 7,8, una carga muerta. Y si ustedes se fijan, nosotros por acá le pusimos 7,8. Este por acá nos dio muy poquito, pero este debería ser el mismo, no debería ser diferente. Este debió haber dado 5,3. Tengo que mirar por qué dio tan, por qué diferente. Debería dar lo mismo que este. Por metro cuadrado, los dos deberían de haber dado lo mismo. No recuerdo por qué eran diferentes. Y acá, sí, porque es una carga por metro cuadrado, no tendría por qué dar diferente. Lo único que cambia es la aferencia. La aferencia es lo único que cambia acá. Sí, porque acá, estas de acá son las áreas tributantes. Entonces, esto de acá no debería ser diferente. 11,3, 63. Esta carga muerta debería ser lo mismo que en la otra. O sea, esta debería de ser de 7,8. Y esta acá debería ser las mismas en las dos, 7,8. Yo miro este que. Ah, bueno, porque es que no está de 7,8 exacto. Entonces yo me lo pego acá. Yo creo que aquí sí hay un error. Este es 7,8. Y acá 5,3 es porque nosotros le habíamos puesto una carga viva. Ahí está, la hemos puesto en las particiones de 1. Nosotros consideramos que va a tener el mismo mortero de nivelación, las mismas redes. Va a tener una carga de 5,8, ¿cierto? En este caso, pues aquí yo no sé por qué está diferente. Valores, peguémoslo acá y este mismo acá. Entonces, que nosotros vamos a tener una carga muerta de 5,8, una carga viva de 1,8, entonces total vamos a tener las mismas cargas vivas de diseño. Lo único que va a cambiar acá, pues va a ser cómo se distribuye la carga. Mientras usted en la carga, en la losa de una dirección, entonces, venga, separemos esto. Entonces, esta primerita son losas en una dirección, ¿cierto? ¿Cierto? Estas son losas en una dirección. Y la del lado, pues, serían losas en dos direcciones, ¿cierto? Es que la carga va a ser un poquito diferente. Esta acá va a ser losas en dos direcciones. De hecho, yo debería ponerla aquí al ladito para que nos quede una vez. Entonces aquí vamos a tener losa de cubierta para que nos quede una vez. Cubierta. Entonces, de cubierta, pues vamos a tener estas mismas cargas. ¿Cierto? Y acá pues la vamos a tener, en este caso, la de losa de piso va a ser de 3, y este caso pues va a ser las particiones, va a ser de 1. Esto va a ser de 1,6, esto va a ser de 0,5 y este de acá, estos dos simplemente van a ser la suma de esto, ¿cierto? Y acá pues me tocaría sumarle esta, la losa de piso es la misma. Entonces, claro, yo acá voy a tener esta de acá, pues va a ser con esta. La carga viva, pues ya yo creo que ya estaba hecha. La carga viva va a ser esta. Y la carga de diseño, pues en este caso. Pues esa la estamos haciendo directamente cada caso de carga, ¿cierto? Perfecto. Y acá, pues lo mismo. Este 5,8 sale de acá. Esta carga viva sale de acá. Y acá, pues ya hace la sumatoria. Las áreas las habíamos sacado en AutoCAD. Entonces, esta de acá, la carga muerta es esta. La carga viva es esta. Estas dos son estas mismas dos de acá, ¿verdad? Que ahí no les estoy cambiando nada. Es una losa de piso, ¿cierto?
Y acá, y aquí lo mismo. Tenemos esta acá, 5,8, que es esta, y 1,8, que es esta. Entonces, en resumen, lo que nosotros hicimos fue calcular una carga por metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, si usted se va para la losa en dos direcciones, lo que nosotros hicimos fue calcular unas áreas aferentes acá en la planta. Entonces, acá nosotros teníamos unas áreas aferentes que eran la 1. Nosotros vamos a calcular el pórtico central, ¿cierto? El pórtico central, pues, estaba involucrada el área 1, el área 2, el área 3 y el área 4, ¿cierto? Y esas áreas, pues, las definíamos de acuerdo a las aferencias que tuviéramos ahí, ¿cierto? Entonces, vea que nosotros teníamos unas aferencias, estas áreas las sacábamos, pues, con las áreas que sacamos en AutoCAD, ¿cierto? Nosotros sacamos las áreas de cada uno, que son estas 4As, que son en este caso, pues, este 5,8 es esta acá, este 16,24 es esta acá, 15,8, el A3 era este, que era 14 con 26, y 50 y 14,56 era este de acá, ¿cierto? Eran las 4 áreas. Y obviamente, pues, la viga que va a sostener esas cargas va a ser esta, ¿cierto? Entonces, como usted ya tenía las áreas, pues simplemente lo que hacíamos era calcular la carga de diseño para ese tramo. Lo que hacíamos era calcular la carga de diseño, era 1,2 de la muerta más 1,6 de la viva, y calculábamos la carga total, ¿cierto? Y como teníamos la carga total, pues, y nosotros teníamos el área, pues simplemente era multiplicar. Era sumar las 2 áreas aferentes, era coger esta carga, que nosotros teníamos de 12,6, y multiplicarlo por el área aferente que le correspondía a cada uno, ¿cierto? Entonces, aquí yo aquí estoy multiplicando 12,20 por el área 1, 12,20 por el área 2, 12,20 con el área 3 y 12,20 con el área 4. Este 12,20, ¿dónde sale? Pues era 7,7 de la carga muerta, más 1,8 de la carga, 1,6 de la carga viva. Entonces era 1,2 de 7,7, más 1,8 de la carga viva, ¿cierto? Eso simplemente es la mayoración de la carga. Usted dice 1,2 de la muerta, más 1,6 de la viva, y ya luego lo que hacíamos era calcular la carga total. Entonces la carga total era el área aferente multiplicada por esa carga por metro cuadrado. Como esto está en metros cuadrados, esto acá está en metros cuadrados, entonces lo que hacemos es simplemente, pues, usted multiplica una carga por metro cuadrado por una carga. Esto de acá, pues, va a ser un área, y este de acá, pues, esto va a ser una carga en kilonewton, ¿cierto? Porque usted está multiplicando kilonewton por metro cuadrado por un metro cuadrado. Entonces, obviamente, esto es un área en kilonewton, ¿cierto? Esa carga le da una carga puntual, por eso esa carga puntual la tiene que calcular como si fuera una carga distribuida. Entonces, básicamente, lo que nosotros hicimos fue sumar estas dos cargas y las dividimos entre la longitud de la viga, ¿cierto? Que en este caso, pues, la primera longitud va a ser 8 metros, que le corresponden al área 1 y área 2, y la segunda, pues, era dividida entre 7,5, ¿cierto? Que es el área 3 y el área 4, ¿cierto? Y eso ahí, pues, nos van a dar las cargas distribuidas, y de ahí fue donde salieron estas cargas distribuidas que sacamos para el análisis. De hecho, usted podría sacar los dos pórticos, ¿cierto? Usted puede hacer este mismo análisis para la losa en dos direcciones. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues que en este caso, pues, usted va a tener unas áreas aferentes mucho más grandes, porque obviamente, vea, aquí las cargas, pues, son trapezoidales, y aquí, pues, van a ser simplemente distribuidas en una sola dirección. En este caso, pues, las cargas, por ejemplo, en este caso, todas las vigas van a distribuir carga. En este caso, solamente van a ser la viga central la que va a llevar toda la carga, con las vigas laterales. Profe, tengo una pregunta. Sí. Cuando digamos que en una parte de la losa tengo un uso y en otra, digamos que en el área 1 tengo un uso y en el área 2 tengo otro uso, cuando yo mayoro las cargas, pues las mayoro por aparte y ya cuando la carga mayorada, sumo esas dos cargas, ¿o cómo se haría? Oh, otra vez, qué pena que no te estaba poniendo cuidado. Cuando a mí
En una lo pues en un porticado me dan una losa con un uso y otra losa con otro uso. Cuando yo amayoro la carga, pues las cargas, como son de diferentes usos, las mayoro y cuando ya hago todo el procedimiento de mayoración, ¿la sumo o cómo se hace el procedimiento? Sí, de hecho, lo que tú haces es lo mismo que hicimos acá, porque lo que tú dices del uso es que de pronto que fueran parqueaderos y el otro fuera residencial, ¿cierto? Me imagino que eso es a lo que te refieres. Entonces, supone que estas áreas, esta área 1 y área 2 fueran parqueaderos, ¿cierto? La carga muerta va a ser la misma, porque el peso propio de la losa no va a cambiar. Ahí lo que puede cambiar de pronto es la distribución de particiones, ¿cierto? Entonces, tú lo que haces acá, mira que nosotros en el procedimiento que hicimos, nosotros determinamos una carga viva y una carga muerta, ¿cierto? Mira que esta carga muerta, ¿a quién está amarrada? Mira que esa carga muerta está amarrada a esta carga muerta que nosotros tenemos acá. Esa carga muerta, pues depende de quién, pues ese 7,8 depende del peso propio de la losa, que ese es invariante, ¿cierto? Va a depender de las particiones que van a depender del uso que tú tengas, pues si es residencial, si es industrial, si es para oficinas o para lo que sea, ¿cierto? Luego vamos a tener el mortero y la cerámica, ¿cierto? Pues, entonces, si por ejemplo tú en este caso tuvieras un parqueadero, aquí no aplicaría cerámica y mortero, porque tú en un parqueadero es una losa pelada. Esta vez ni siquiera pone mortero ni nivelación. Y después vas a tener las redes, que ese sí vas a tenerlo en todo el tipo de estructura, ¿cierto? Entonces vas a tener esas tres condiciones. Puede ser que el que te cambie sea el de particiones, ¿cierto? Y te cambie también la carga viva. Entonces tú lo que haces es calcular la carga muerta y la carga viva de acuerdo a lo que le corresponda. Entonces, por ejemplo, acá, si tú en el área 2, o sea, en este panel, estamos hablando del panel derecho, del izquierdo, perdón, donde está área 1, tú puedes tener ahí un parqueadero y aquí al lado puedes tener unas oficinas o algo residencial. ¿Qué es lo que va a cambiar? Te va a cambiar, pues que simplemente, que aquí en vez de tener una carga viva de 1,8, vas a tener una carga viva de 1,5. Entonces, toda esta área le vas a poner acá, en vez de 1,8, le pones 2,5, que es una carga viva diferente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando vas a calcular esas cargas aferentes, pues simplemente lo que haces acá es, como tú sabes que a esta área 1 le toca una carga diferente, pues acá esta carga de diseño te va a generar una carga más grande, porque en vez mira que tú aquí estás sumando 7,7 por 1,2, más 1,8 por 1,6. Por 1,6, ¿cierto? Y acá, pues, en vez de este ser 1,8, pues va a ser 2,5. Y obviamente, como este, pues, hagamos el ejemplo, si aquí esto fuera 2,5, mira que de una, esta carga te cambió a 13,32. Claro, las áreas aferentes van a seguir siendo las mismas. ¿Qué es lo que te va a cambiar? Lo que te va a cambiar es este. Porque mira que tú, cuando lo tenías con 1,8, todas estas, míralo, eran mucho más pequeñas. Si tú lo pones de 2,5, pues ya van a ser mucho más grandes y la carga distribuida va a aumentar, porque mira que aquí tienes, si tienes 2,5, mira que estas dos te van a aumentar. Obviamente tú lo que tendrías que hacer es no como yo lo hice, que lo hice de una vez con todas. Tú tendrías que decir, bueno, es que realmente la carga viva solamente le corresponde al área 1 y a las otras pueden ser oficinas. Entonces tú aquí tendrías que poner una carga viva adicional para ponérsela, para multiplicarla solamente por el área que le corresponde a esa condición. Entonces tú tendrías que hacer dos cargas de diseño, una para zona de oficinas y otra carga de diseño para la zona donde tengas residencial o el uso que tú definas. Entonces ya sería pues dependiendo de donde tú lo tengas. Listo. Entonces sería Ah, más o pues, menos muchas esto. gracias. Y entonces Listo. a esa viga no se le hace ningún tratamiento diferente, ¿no? Normal. No, 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 porque tú Normal. al fin y al cabo, el objetivo tuyo es calcular unas cargas distribuidas. Entonces, mira que yo al final, el objetivo mío que era coger el pórtico, sea este o este. Mira que yo estoy calculando es el pórtico vertical, el central, ¿cierto? Con el que yo hice las áreas aferentes. Y tú al final lo que determinas son las cargas distribuidas que le corresponden a esa viga. Obviamente, nosotros estamos haciendo un análisis simplificado, ¿cierto? Un análisis simplificado, y con ese análisis simplificado lo que nosotros buscamos es determinar, al final lo que estamos buscando es determinar los diagramas de momento y de cortante de cada una de esas vigas para calcular posiblemente, así como lo hicimos en el ejercicio de aplicación, que tú ya tienes
pues tiene los diagramas de momento y cortante, pues puedes calcular el refuerzo de la viga, ¿cierto? Porque si tú ya tienes los momentos y tienes las cortantes, pues, y tú haces eso por un análisis matricial, podrías calcular el refuerzo a cortante y el refuerzo a flexión, ¿cierto? Que es al final, pues, el objetivo de lo que hacen todos los software estructurales. Ellos lo que hacen, obviamente ellos lo hacen con un pórtico tridimensional. Ellos cogen este pórtico completo, tú lo modelas en un software y en ese software él te distribuye las cargas, ¿cierto? Y esa distribución de cargas, pues te calcula los momentos y con esos momentos es con los que ellos usan el análisis estructural. De hecho, nosotros lo vamos a hacer con el software estructural y el objetivo es buscar que nos dé muy similar a lo que nos da el software estructural metiendo estas cargas, ¿cierto? Uno podría montar este modelo completo con todas esas cargas que nosotros pusimos y mirar si nos da parecidos momentos. Lo más seguro es que no nos va a dar parecido porque nosotros no estamos teniendo en cuenta la rigidez de las otras vigas, pero pues podemos hacer el ejercicio a ver qué tal da. Y ya, mira que nosotros, esto no va a ser muy diferente a lo que hicimos con el ejercicio que hicimos la clase pasada, que fue el ejercicio de aplicación. ¿Por qué? Porque nosotros al final lo que estamos buscando es que aquí en el ejercicio nos den unas cargas distribuidas. Y aquí pues la diferencia es que esto va a ser un pórtico, ¿cierto? Uno, de hecho, nosotros adicional a esto vamos a calcular las fuerzas horizontales, que son las fuerzas sísmicas. Pero pues, todavía no nos vamos a enredar con esto. Primero vamos a resolver el pórtico sencillo, así tal como está, y ya después si nos enredamos pues con más cosas, ¿cierto? Entonces, por el momento, vámonos con lo que necesitamos, ¿cierto? Vamos a resolver este pórtico. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que definir? Vamos a definir cuántos nudos tiene. Entonces, vamos a empezar acá. Vamos a empezar a numerar los nudos. Entonces, la numeración, pues yo siempre la hago de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, este va a ser el nudo 1, que va a ser este, ¿cierto? Se hace el nudo 1. Después, por aquí vamos a tener este de acá, va a ser nuestro nudo 2. ¿Cierto? Por aquí vamos a tener el nudo 3, que va a ser este. Por aquí abajito vamos a tener el nudo 4. Nudo 4. Este es el nudo 5. Este de aquí arribita va a ser el nudo 6. Este de acá va a ser el nudo 7. Este de acá va a ser el nudo 8. Y este de acá va a ser nuestro nudo 9, ¿cierto? Ahí tenemos el 9 nudos, ¿cierto? Así como lo hicimos para lo demás, yo le cambio esto por aquí, 0.10, para que no me quede como tan gordo eso. ¿Cierto? Entonces vea que ya ahí tengo eso. Y ahora, yo que lo voy a insertar acá. Vamos a definir la dirección de los elementos, ¿cierto? Esto quedó muy gordo. No me lo deja ver. Hagámoslo una cosa, hagámoslo aquí al ladito. Entonces, la dirección de los elementos, pues, en este caso, pues las columnas las vamos a hacer verticalmente, la dirección, ¿cierto? Entonces, esta va a ser vertical y todas las columnas las vamos a poner verticales, ¿cierto? Y las vigas horizontales. Entonces, este elemento va a ser hacia arriba. Todos los elementos de columna los vamos a hacer de abajo hacia arriba. O sea, él empieza acá y termina acá, ¿cierto? Y al igual que los otros dos. Entonces, este de acá va a ser de abajo hacia arriba, así. Y de abajo hacia arriba, así, ¿cierto? O sea, nosotros vamos a poner el nudo inicial acá y el nudo final acá, ¿cierto? Y horizontalmente, pues va a ser la misma historia, ¿cierto? Entonces, horizontalmente vamos a tener este nudo, entonces este va a ser nuestra viga que va a ir en sentido horizontal, que va a ser el nudo inicial este y el nudo final este.
En este caso el nudo inicial acá pues va a ser el 3 y este el 6, ¿cierto? Y acá pues la misma historia, ¿cierto? Este va así y este así, así van las direcciones de los elementos. Ahora, los grados de libertad. Vamos a ponerle los grados de libertad a estos. Ahora vamos a poner los grados de libertad horizontales y ya los otros se deducen porque ustedes saben que son continuos, ¿cierto? Entonces acá, la misma historia. Entonces usted llega acá, sabe que aquí vamos a tener, entonces este de grado de libertad, a ver qué color le ponemos a esto. Entonces, este de grado de libertad va a ser el horizontal, es el 1, vertical 2 y el giro es el 3, ¿cierto? Pues no los vamos a poner, solo vamos a poner el horizontal. Entonces, este de grado de libertad es el 1. Entonces, acá, este de acá, el siguiente, yo me lo cojo acá. Este de acá, venga, yo los dibujo aquí a un ladito porque no se ve nada, porque está pegado. Entonces, este de acá, pues va a ser, como este el 1, este va a ser el 2 y este es el 3, pues por acá este va a ser el 4. Este va a ser el 4, ¿cierto? El vertical va a ser el 5 y el giro es el 6. Entonces, este de acá pues, va a ser el 7, ¿cierto? El vertical es el 8 y el giro es el 9, ¿cierto? Entonces, por aquí vamos a poner el 10 aquí abajito. El 10, ¿cierto? El 11 es el vertical y el giro es el 12, ¿cierto? Por aquí vamos a tener el 12. Entonces aquí vamos 10, 11, 12. Ah, este va a ser el 13. 13, el vertical es el 14 y el 15 es el giro, ¿cierto? Por aquí este vamos a tener 14. Por aquí vamos a tener 15, 16. Este va a ser el 17, ¿cierto? Luego vamos a tener 18, 19. 18 es el vertical y el 19 es el giro, ¿cierto? Este por aquí va a ser, entonces 17, 18, 19. Este va a ser el 20. Este va a ser el 20. Entonces tenemos, el vertical es el 21 y el giro es el 22, ¿cierto? Por aquí vamos a tener el 21, 22. Este va a ser el 23. El vertical es el 24 y el giro es el 25, ¿cierto? Y por aquí vamos a tener el, a ver, 24, 25, este de acá va a ser el 26, ¿cierto? El vertical es el 27 y el giro es el 28. De hecho, si usted se fija, nosotros tenemos 9. Ah, no, aquí tenemos un error, que es 26, 27 y 28. Aquí tenemos un error porque no deberían dar tanto. Entonces, venga, yo miro a ver los números. En el nudo 6 se equivocó, el giro es el 16, el horizontal. Ah, 13, 14. Ah, sí, aquí es 13, 14, 15, ¿no? Ah, sí, aquí es 16, sí, aquí yo me equivoqué. 16, 17, 18. Aquí es 19, 20 y 21. Aquí es 22, 23, 24. Y aquí es el 25, 26 y 27. Claro, usted multiplica 9 por 3. Ahí está, 27. Entonces, esto nos va a dar una matriz de 27 por 27, ¿cierto? Entonces, vamos a montar esa matriz de ese pórtico. No va a cambiar en nada lo que hicimos la clase pasada, ni siquiera con lo que hicimos en los ejercicios que hemos resuelto en las últimas clases, ¿cierto? De hecho, lo voy a hacer sobre el ejercicio. A ver, yo por aquí tengo uno. De los tantos que hicimos, lo vamos a anotar sobre uno de estos. Yo me voy a poner a inventar. ¿Cuál era?
Tengo como raro, es prontico, yo miro lo que no le quedado raro. Sí, hablamos a untar sobre este, y lo vamos a hacer aquí, ejercicio de pórtico, ¿cierto? Yo se los mando ahora. Ejercicio pórtico, ¿cierto? Entonces vamos a montar. Esto ya aquí ya no aplica nada de esto que nosotros teníamos, porque nosotros teníamos aquí montado una escalera y no sé qué. Esto no, ya no vamos a usar nada de esto. De pronto vamos a utilizar el modo elasticidad y nada más, porque el resto no vamos a utilizar nada más. Entonces acá vamos a quitar todo esto, pero igual no nos interesa. No se preocupen si aquí se les daña, porque ahorita igual nos va a tocar revisar esto de acá. Pero no se preocupen por eso. Es como para no llenarnos de cosas que no necesitamos, ¿cierto? Solamente nos interesa, en este caso, empezar a llenar los grados de libertad, porque este valor ya lo vamos a mirar. Vamos en orden con lo que vamos, ¿cierto? Esto acá, esto que es carga de diseño, esto tampoco lo necesitamos para nada. De hecho, esto tampoco lo necesitamos. Solamente necesitamos. Entonces vamos a empezar con lo que nos aboca a nosotros, que es definir los nudos. Entonces nosotros, en este caso, dijimos acá que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 nudos, ¿cierto? Entonces tenemos acá, pues nos iríamos hasta el nudo 9, ¿cierto? Las coordenadas, esas son muy fáciles, porque el nudo 1, las coordenadas, ¿cuáles van a ser? Pues ubique sus coordenadas en este punto, el 0, 0, ¿cierto? Usted las puede ubicar en cualquier nudo, o de hecho usted la podría ubicar, si quiere, por acá en un punto en la mitad, pero obviamente lo más fácil es hacerlo acá, ¿cierto? La altura entre piso, ¿nosotros cuánto le pusimos esta altura entre piso? Entonces yo miro acá. Ah, 3 metros. Y aquí horizontalmente, pues nosotros ya la teníamos, que la sacamos del pórtico horizontal, que aquí teníamos 8 metros. Y aquí teníamos 750. Los 8 metros son estos. Y los 750 son estos porque es el pórtico vertical, ¿cierto? Entonces, claro. Entonces vamos a empezar. El X, este de acá ya lo tenemos. El nudo 2, pues en X va a ser 0, ¿cierto? Y en Y, pues es el vertical en este caso. Pues van a ser 3 metros, ¿cierto? El nudo 3, que es este. Entonces, el X va a ser 0. Y el Z, y el Y, perdón, va a ser 6 metros, ¿cierto? Porque usted tiene 3 más 3. Y los otros pues van a ser lo mismo. Lo único que va a cambiar pues va a ser el X. Pues en el segundo, este nudo acá, el 4, pues en este 4, ah no, perdón, en el nudo 3. Bueno, el nudo 3 todavía no lo hemos, ah sí, ya lo hicimos. Este es 6. El nudo 4, que es este. Entonces en X, pues en este caso X va a ser 8, ¿cierto? Y el Y va a ser 0, ¿cierto? En el nudo 5, pues va a ser X es 8 y esto es 3. El nudo 6, X es 8 y Y es 6, ¿cierto? Vea que esto hecho, esto se repite en todo. Lo único que cambia es la coordenada en X. Ahora, en este, la coordenada en X, pues va a ser 8 más 7,5, que va a ser la suma de esta coordenada más esta en X, y esta va a repetirse en los 3. Y el de Y pues va a ser en el nudo 7, va a ser en Y es igual a 0, que es este, luego va a seguir 3 y después va a ser 6, ¿cierto? Ahí ya los tenemos. Ahora, los grados de libertad. Entonces, en el nudo 1, ¿qué grado de libertad tenemos? Pues tenemos el 1, en el 2 tenemos el 4, en este tenemos el 7, así como está, en el 4 tenemos el 10, en el 5 va el 13, en el 6 va el 16, en el 7 va el 19, en el 8 va el 22 y en el 9 va el 25. ¿Cierto? Y son los grados de libertad de cada nudo. Los grados de libertad. Es el grado de libertad horizontal. Entonces, hasta ahí yo creo que todo lo entendemos porque eso lo hemos hecho
muchas veces. Ahora, entonces, como ya tenemos entonces, como ya tenemos eso, pues simplemente vamos a empezar con los elementos. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos? Vamos a mirar. Los elementos tenemos. Vamos a numerarlos en el orden que está ahí. Este va a ser, el elemento 1 va a ser este. Este acá va a ser el elemento 2. ¿Cierto? Este de acá, vamos a hacer lo primero de las columnas. Este de acá va a ser el elemento 3. Este de aquí arriba va a ser nuestro elemento 4. ¿Cierto? Este de acá, la columna, va a ser el elemento 5. Aquí estamos haciendo el orden 1, 2, 3, 4, 5 y la otra es la 6. Este de acá va a ser nuestro elemento 6. Y ya las vigas pues van a ser en el orden que vamos. Entonces, como este es el 6, este de acá va a ser el 7. Luego el del lado va a ser el 8. ¿Cierto? Luego, como ya tenemos que este es el 8, el que sigue este de aquí al lado, este de acá va a ser el 9. Y el del lado, pues va a ser el elemento 10. Entonces, en total vamos a tener 10 elementos. ¿Cierto? Entonces, aquí lo tenemos como si fueran menos. Entonces, venga, organicemos eso. Entonces acá subamos un poquito esto, para que nos quepa eso, porque eso va a estar muy chiquito para lo que necesitamos nosotros. Entonces acá nos van a quedar 10 elementos. Ahí están, 10 elementos, ¿cierto? Y vamos a poner los grados de libertad que le corresponden a cada elemento. Entonces, vamos a empezar. Entonces, el elemento 1, entonces, ¿qué nudos lo conectan o qué grados de libertad? Pues en este caso va a ser el 1 y el 4. Ahí está perfecto. El elemento 2, ¿qué grado de libertad lo conecta? Pues el 4 y el 7. Ahí está perfecto. El elemento 3, pues lo conectan el 10 y el 3. Ahí sí nos toca corregirlo, el 10 y el 13, ¿cierto? El elemento 4, ¿quién los conecta? El 13 y el 16. Ahí está perfecto. Ah, no, aquí está mal. Aquí es el 13. Y aquí es el 16, ¿cierto? El elemento 4 que estamos hablando de este, aquí es el grado de libertad 13 y aquí es el 16. Luego, el 5, pues va a ser 19 y 22. ¿Cierto? El elemento 6, pues va a ser el 22 y el 25, ¿cierto? Este es el elemento 6. El elemento 7, ¿quiénes lo conectan? Pues sería el 4 y el 13. Aquí se va a hacer el 4 y el 13. Aquí se me equivoqué, 22 y 25. Y este se va a hacer el 4 y el 13. Luego, el elemento 8 va a ser el 13 y el 22. 13 y 22, que son este y este. Luego, el elemento 7, pues en este caso va a ser el 9, perdón, va a ser el 7 y el elemento 9 va a ser el 7 y el 16, ¿cierto? ¿Qué va a ser? Este acá 7 y aquí 16, ¿cierto? Y el elemento 10 va a ser el 16 y el 25, ¿cierto? Son los grados de libertad que le corresponden, los horizontales, ¿cierto? Entonces ya están listos, perfecto. Entonces las coordenadas pues simplemente nos las traemos de acá. Pues acá no hay que sino arrastrarlo hasta el último que nos va a dar acá, ¿cierto? Y ahorita como vamos a hacer la gráfica, pues en la gráfica nos damos cuenta si queda bien o no, ¿cierto? Ya lo arrastramos. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es ampliando la selección de celdas para que nos quede como tiene que ser, ¿cierto? Y acá pues ampliamos esta. Y ampliamos esta para que nos quede una vez como tiene que ser, ¿cierto? El área. Entonces vamos a mirar el área. Entonces nosotros habíamos definido un tamaño de vigas. Vamos a mirar qué tamaño de vigas les pusimos nosotros. Entonces nosotros tenemos unas vigas
de 30 por 45, ¿cierto? Entonces, acá vamos a poner vigas. Y aquí va a ser de 30 por 45, ¿cierto? Y las columnas, en este caso, nosotros estamos haciendo las columnas en el sentido vertical, la inercia siempre va a ser primero sentido X y después sentido Y. Entonces, en este caso, perdón, primero sentido Y y después X, ¿cierto? La inercia grande siempre va en el sentido del pórtico. Entonces, acá va a ser, en este caso va a ser 45 por un metro. Ahorita lo organizamos. Entonces, está acá, va a ser una columna C de 45. Pues yo ahí lo estoy poniendo en centímetros, ¿cierto? Es una columna. Columnas de 45 por un metro, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son vigas? Entonces, vamos a mirar las columnas, pues me imagino que son los primeros seis elementos, ¿cierto? Porque nosotros definimos, si ustedes se fijan acá, las columnas son elemento 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Esas son las columnas. Entonces, del 1 al 6, esto es una columna, hasta el 6, y de aquí para adelante, pues son vigas, ¿cierto? Entonces, todo esto son vigas. Este, hasta el final, ¿cierto? Todos los demás eran vigas. Entonces, ve que ahí ya me quedan organizando. Entonces, la columna, pues acá las columnas, pues van a ser, en este caso, van a ser, el área va a ser 0.45 por un metro, ¿cierto? ¿De dónde hasta dónde? Pues hasta acá. Todas estas van a ser columnas. Hasta acá, ¿sí? Aquí están las columnas. Y las vigas, pues, nos van a quedar, de hecho, aquí las deberíamos de una vez calcular. Entonces, acá pongámoslas para que nos quepa esto. Una vez pongámoslas acá. Entonces, en este caso nos va a quedar de 0.30 por 0.45 y aquí nos va a quedar de 0.45 por un metro, ¿cierto? Entonces el área simplemente, el de las columnas va a ser esto multiplicado por esto, ¿cierto? Entonces simplemente lo arrastramos hasta acá. Y las vigas, pues va a ser esto multiplicado por esto, que va a ser el área, pues, de eso, de esa, la multiplicación de esas dos dimensiones, ¿cierto? Entonces ya nos queda la inercia. Entonces, esta inercia es muy importante. Tener en cuenta en qué sentido la vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, vea que si ustedes se fijan acá, como el pórtico nosotros lo estamos analizando en el sentido horizontal, en este caso, la inercia, el que nosotros tenemos que tomar como la inercia grande, o sea, la que va al cubo, va a ser la que va en el sentido del pórtico. O sea, que nosotros el metro lo estamos considerando en el sentido vertical del pórtico, ¿cierto? Si nosotros estuviéramos analizando este, pues, en este caso, la inercia, si nosotros estuviéramos analizando, por ejemplo, este pórtico horizontal, pues, la inercia, el que nos hace la inercia sería este punto 45. Entonces, por ejemplo, en este caso, el que tiene que ir al cubo, o sea, el que en este caso es la base, en este caso, la base sería esta. Esta sería este punto 45, sería la base. Y la altura, en este caso, es esta. Para que lo tengan en cuenta. La altura sería esta, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces sería la base. Entonces, en este caso, pues la base es esta. Y esta es la altura. Entonces, claro, la base es punto 30 y en este caso la base, si ustedes se fijan, la base es punto 45 y la altura es un metro. Pues vea que ahí nos quedó. Entonces, claro, para sacar la inercia, por ejemplo, para las columnas sería base por altura dividido 12, ¿cierto? Eso es una inercia. Entonces, la base es un metro, o sea, sería 0.45 por un metro al cubo dividido 12. ¿Cierto? Ahí ya nos quedó. Y eso lo haríamos hasta acá. Y lo mismo con las vigas. Sería base
que es este de acá, por altura, que es este. Ah, F4 al 94.3. Dividido 12, ¿cierto? Ahí ya nos quedó. Vea que ya acá calculamos la inercia de las vigas. Vea que las vigas son todas estas de acá. Ya tenemos las inercias, ¿cierto? Ahora, el molasticidad, pues vamos a considerar que esas vigas, eso tiene un concreto de 28 megapascales, que creo por aquí nosotros ya lo teníamos. Ese F prima, mira dónde está. A ver. Ah, por aquí ya lo teníamos nosotros por aquí definido para alguna cosa. Entonces este va a ser el F'C. Esto no se preocupen por esto, que esto lo más seguro es que ni lo vamos a utilizar. Esto nos va a tocar editarlo todo, ¿cierto? Y ya pues él automáticamente, como tú ya tenemos amarrado eso, pues las longitudes él va a sacarlas de cada uno. De hecho, ustedes se fijan, estas longitudes todas son las de las columnas que nos dieron de 3 metros. Y estas dos, pues este 8 metros corresponde a estos 8 metros, y después sigue 750, a 750, 8 metros, 750, que es lo que nosotros ya teníamos. Este W, ya vamos a mirar a cuál se lo vamos a poner. Este W va a ser la carga que le vamos a poner a cada uno, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles llevan las cargas? Recuerden que en este caso nosotros no vamos a tener cargas en las columnas, solamente vamos a tener carga en las vigas, aunque las columnas podríamos ponerles, pero no, no nos vamos a enredar con eso. A suponer que las columnas en este cargo, en este caso, solamente vamos a ponerle las cargas a las vigas, y lo que podemos hacer es ponerle una carga puntual encima de la columna para simular el peso de la columna, ¿cierto? Que lo podemos hacer, eso es fácil de hacer, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a mirar eso. Entonces, ustedes se fijan acá, nosotros habíamos puesto unas cargas, lo pusimos en el elemento 7, ya traigamos aquí lo de los elementos al lado para que no nos toquemos hasta por allá tan lejos. Entonces, todo acá, pues van a ser los elementos, ¿cierto? Entonces, nosotros a cuáles le vamos a poner cargas, pues le vamos a poner la carga distribuida, de hecho, nosotros ya la hemos definido para cada elemento. Entonces, aquí está, para el elemento 7, que es este. Estas de acá las vamos a poner carga 0, ¿cierto? Porque son todas las columnas y va hasta el elemento 7, todos están en 0. ¿Cierto? ¿Cuáles van a tener cargas? Pues va a ser el elemento 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces, ¿el elemento 7 qué carga tiene? Pues en este caso nosotros pusimos que era 52.75, ¿cierto? Lo mismo que en este. Entonces, este tiene 50.77. En este caso tiene el elemento 9, tiene 41.76 y este caso tiene 40.16. Ahí ya nos quedó definidas, ahí nos quedan definidas las cargas de ese pórtico. Aquí yo creo que no lo grafico todo porque no tenemos sino como 7 elementos, entonces vamos a acabar de graficar los que nos faltan. Y aquí no hay sino como 7. Entonces, vamos a agregar los que nos faltan. Entonces, en X nos falta como el elemento 8, que va a ser, en este caso, X va a ser este. Y Y va a ser este, ¿cierto? Vamos a agregar el 9. X es este. Y es este. Perfecto. Agregar el 10, que X es este. Y es este. Creo que ahí faltaron. No creo que sean tan poquitos. Ya, vale, ahí está. Me faltó fue el elemento. Aquí tenemos este de acá. Me faltó fue el elemento 7. Agreguemos ese 7 que fue el que me faltó. Es acá. Es agregar, entonces en X, ¿cuánto fue el 7? Entonces el 7 es este, en X, y en Y va a ser este.
Ahí está. Es verdad que ahí ya nos quedó el pórtico dibujado tridimensionalmente, ¿cierto? Pues nos quedó dibujado nos quedó dibujado en el plano cartesiano. Entonces, como ya lo tenemos organizado, pues vamos a empezar a revisar los parámetros que necesitamos, ¿cierto? Para definir cada una de las cosas de esto. Vamos a empezar a revisar cosa por cosa. Y ustedes se fijan acá. Primero vamos a definir el tamaño de la matriz. Entonces, el tamaño de nuestra matriz, yo voy a olvidarme de todo esto que tengo aquí para abajo. Voy a eliminarlo. Solamente voy a bajar el elemento inicial. Y de hecho, esto de aquí para allá, como yo no sé si lo voy a usar, entonces no lo borremos todavía porque puede ser que lo usemos. Llenarnos uno ahí como que de basura, pero bueno. Miramos a ver de acá qué usamos. Pues yo creo que esto no vamos a usar nada. Yo acá como que tengo ganas de borrar todo. Para no enredarnos la vida. Entonces yo voy a borrar esto. Si lo usamos, después miramos. ¿Cierto? Esto de acá no lo vamos a usar. Y esto tampoco. ¿Cierto? ¿Cierto? Y acá pues simplemente vamos a borrar esta gráfica. Y vamos a borrar todo esto. ¿Cierto? Que esto lo vamos a usar pues como para el anterior. ¿Vale? Yo tengo puesto de acá. No vamos a usar nada de esto. Esto acá borrémoslo. Luego vamos a bajar ese primace que sí lo vamos a necesitar acá, ¿cierto? Para definir este de acá que sí lo vamos a necesitar. De resto, todo lo demás lo podemos borrar. No se preocupen por esos datos que ya vamos a mirar porque no están dando. Ah, bueno, esto no está dando porque todavía no lo hemos calculado. No tiene cómo, no tiene por qué dar nada. Entonces vamos a empezar a organizar esto. Entonces, vamos a empezar a organizar. Entonces nosotros vamos en orden. Entonces, en orden teníamos por aquí el área que la vamos a expandir, esta área y esta área, ¿cierto? Para que nos seleccione todos los elementos, ¿cierto? Estamos en el elemento 1. Lo mismo acá. Este acá, pues expandimos este. Y expandimos este. Perfecto. La longitud, pues ese lo calculo a partir de las coordenadas. Entonces toca revisar las coordenadas. Entonces esta coordenada me la expando para acá y para acá. Lo mismo que esta, pues acá la arrastro. Porque ahí solamente estaba cogiendo hasta los elementos que yo tenía para el pórtico que hicimos anterior, ¿cierto? Acá lo expando hasta acá. Y lo expando hasta acá. Y acá la misma historia, lo bajo hasta acá. Y lo bajo hasta acá. Ya revisemos los que no se nos quede ninguno. Donde se nos quede algo, nos toca volvernos a todos corregirles eso. Acá, pues este solamente depende de este. Este solo depende de este. Y este de acá, pues depende de estos datos de acá, ¿cierto? Cada uno. Y acá no hay necesidad de organizar nada. Acá ya tenemos eso organizado. Entonces vamos a mirar acá en esta matriz. Nosotros que tenemos que tener cuidado acá. Ya que si ustedes se fijan, nosotros tenemos la matriz de rigidez del elemento, viga. Tenemos la matriz de transformación. Tenemos la matriz total del elemento. Esto es la global. Aquí tenemos la matriz de fuerzas de empotramiento, o sea, los coeficientes de fuerzas de empotramiento. Y el que tenemos que tener cuidado son estos, que son las fuerzas de empotramiento que nosotros vamos a tener. Entonces, ¿cuál tenemos que organizar? Pues el que nosotros tenemos que organizar es este, pero solamente para los elementos viga. ¿Verdad que ustedes se fijan? Este y este no tienen carga. ¿Por qué? Porque ustedes se fijan acá, nosotros solamente tenemos carga para los elementos viga. Entonces, ¿dónde debería tener carga eso? Pues solamente debería tener ese valor en los elementos 7, 8, 9 y 10. En estos acá debería ser cero, porque nosotros en los elementos viga no tenemos carga. En los elementos columna no vamos a poner cargas acá. Posiblemente le pongamos las cargas, pero ya externas, para simular el peso de las columnas, pero no más. Eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces, por el momento, solamente acá vamos a poner la carga que le corresponde acá, que en este caso la va a poner cero, porque nosotros acá, vea que nosotros no le pusimos cargas distribuidas acá. ¿Cierto? Ya que aquí no tiene nada. Y obviamente esto no da ningún valor
Pues porque nosotros todavía no lo hemos calculado. Es verdad que aquí no nos calcula fuerzas de empotramiento, pues porque no vamos a tener fuerzas de empotramiento ahí, ¿cierto? Y acá pues tampoco vamos a tener nada. Entonces aquí ya todo esto no lo ha calculado porque no hemos hecho absolutamente nada. Entonces listo. Vamos a revisar esta parte de acá. Vamos a revisar, lo otro que nos toca revisar es esto de acá. Porque esto de acá corresponde a los grados de libertad. Entonces estos grados de libertad, la misma historia. Vamos a revisar que se estén bien amarrados. Vea que aquí solamente nos está amarrando los grados de libertad solamente hasta el que teníamos. Entonces nos toca revisar este y nos toca revisar también este. ¿Cierto? Porque acá solamente nos estaba amarrando hasta el que teníamos. Entonces acá ya nos hizo los dos valores. Entonces aquí tenemos el grado de libertad inicial horizontal y el grado de libertad final. Entonces este de acá va a ser el inicial y el final, ¿cierto? Entonces este, pongámoslos así como están acá. Perfecto, ahí nos van a quedar. Y ya luego estos son puros valores constantes, que eso van a ser iguales para todos. Lo otro que nos toca revisar es este, ¿cierto? Este de acá, pues no lo va a amarrar de acá. Que ese valor, pues no va a variar, porque realmente, pues no solamente depende de eso. ¿De cuánto va a ser nuestra matriz? Esa sí nos toca organizarla. Porque la matriz, en este caso, ¿de qué tamaño nos quedó? Eso tiene. Bueno, entonces son 26, 27, 27 grados de libertad. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces acá, pues nos, como nos queda 27, pero aquí apenas tenemos 18, entonces nos toca aumentar otros 10. Venga a ver. ¿27? Ahí nos quedó perfecto, ¿cierto? Y hacia abajo, pues nos toca ponerle también hasta 27. Hasta ahí. Y ya acá pues lo expandemos. ¿Cierto? Acá lo expandemos para que nos quede hasta 27. La matriz va a quedar gigantesca. Hasta el 27. Nos toca otros 3. Y aquí lo mismo con las fuerzas de empotramiento. Aquí no vamos a tener fuerzas de empotramiento, ¿cierto? Entonces, se fijan, la matriz nos va a quedar de 27 columnas y 27 filas. De 27 acá. Y horizontalmente también va a quedar de 27. Ahí ya nos quedó perfecto. Eso ya lo tenemos. De hecho, ahí ya tenemos todo organizado. Solamente nos queda empezar a replicar elementos. Yo esperaría que ahí ya no tengamos más errores. Si quieren, volvemos a darle una repasadita a esto. Porque si se nos queda alguno sin organizar, nos llevó el que nos trajo. Porque nos tocaría empezar a devolvernos a revisar uno por uno. Entonces yo prefiero demorarme 5 minutos más revisando que no se nos quede ninguno sin corregir, porque si se nos queda alguno sin corregir, hasta ahí llegó el paciente, ¿cierto? Y aquí lo único que depende, listo, ahí ya está bien. Entonces vamos a empezar a organizar. Nosotros vamos a tener acá, vamos a tener 10 elementos, entonces nosotros vamos a tener 10 matrices locales de 6 por 6 y 10 matrices de 27 por 27, esto es grandecito. Entonces vamos a empezar. Este es el elemento 1. Igual ahorita nos vamos a dar cuenta si tenemos algún error. Este acá va a ser el elemento 2. Entonces lo misma historia acá. Usted simplemente se arrastra esto de aquí arriba, ¿cierto? Para el elemento 2, usted baja acá y baja acá, ¿cierto? Ah, que yo ahí no hice nada raro. Lo mismo que hemos hecho, que es para poder trasladar los grados de libertad, ¿cierto? De hecho, usted se fija, vea que el elemento 1, los grados de libertad que le corresponden, era del 1 al 6, que ahí está perfecto. El segundo le tiene que corresponder, ya que lo tenemos, y sería del 4 al 7. Entonces, del elemento 2 debería ser del 4 al 7, ahí está. Del 4
al 9, perdón, porque esos son solamente los horizontales. El 4 es el horizontal inicial y el 7 es el horizontal final. Ahí quedó bien. Perfecto. Estoy dudando de estos, porque estoy acá. Si ven que yo miro el sistema de elasticidad, si está bien. Sí, ahí está bien el modo de elasticidad. Este es el elemento 2. Vamos para el elemento 3. Entonces, el elemento 3 acá es la misma historia. Usted llega acá y se arrastra estos de aquí arriba. Se arrastra esto. Se arrastra esto. Y se arrastra esto. Perfecto. Y acá, pues, simplemente lo arrastra de acá hasta acá. Vela, ahí está. Entonces, el elemento, vea que él empieza en el 10 y termina en el 15. Entonces, vea que acá estamos en el 10, 12, 15. Debería terminar en el 16. Porque el 16 no lo arrastró. Es una buena pregunta. 11, 12, 13, 14, 15. Ahí está bien. 10, acá sería el 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí está bien. Él lo hizo hasta el 15. Está bien. Este es el elemento 3. Vamos para el elemento 4. Entonces, el elemento 4. Vamos a ver. Simplemente lo que hago, el elemento, bueno, también nos toca hacer con las fuerzas de empotramiento. En este yo no lo he hecho, tocaría hacerlo desde ya, porque este pues estos primeros no van a tener fuerzas de empotramiento, pero las vigas todas van a tener fuerzas de empotramiento, entonces esas nos va a tocar arrastrarlas desde por allá arriba. Hagámoslo de una vez para que nos quede de una vez como tiene que ser. Entonces este de acá, yo me lo arrastro para acá. ¿Cierto? Ahí me quedo. Y lo mismo no tendría que hacer con las fuerzas de empotramiento. Yo no lo estaba haciendo, pero uno lo debería hacer para cada uno. Entonces, por ejemplo, acá, para este de acá, pues él se trae las fuerzas de empotramiento del primero, que son estas de acá, ¿cierto? Pues de este no va a traer ninguno. De este, pues nos tendríamos que traer del segundo. La tendremos que traernos estas fuerzas de empotramiento para acá, ¿cierto? Pues eso no va a dar nada, pues, no crees que es como para tenerlo ordenadito. Y lo mismo que este. Este va a ser del tercero, que yo no me lo he traído desde el primero, entonces por eso me lo va a traer desde por allá arriba. Entonces me lo va a traer desde acá para este, ahí está bien, ¿cierto? Ahí no va a traer nada. De este, la misma historia, ¿cierto? Que es este. ¿Cierto? Para hacerlo ordenadito. Y ya luego, entonces ya hicimos el elemento 4, vamos a hacer el elemento 5. Son 10, nos falta la mitad. Eso se hace un momentito. Entonces, este es el elemento 5. Es la misma historia. Entonces, ya acá se trae esto de acá. ¿Cierto? Se trae esto de acá. Se trae esto de acá. ¿Cierto? Y este sería el elemento 5. ¿Cierto? Ahí nos quedó el elemento 5. Ahí quedó perfecto. Este es el elemento 5. Y acá pues nos tocaría traernos también las fuerzas de empotramiento del elemento 5. Ya para el 6 sí nos tocaría traernos una viga, ¿cierto? Porque el elemento 6 sí tiene vigas, sí tiene cargas. Entonces vea que aquí no tiene nada, aquí ya terminamos con todas las columnas, ¿cierto? Vamos con las vigas. Entonces vamos a traer la primera viga. Entonces este es el 5, ¿cierto? De hecho, no, la última columna es la 6, ahí nos falta una columna, perdón. Vamos por el elemento, la última columna.
Este es el 5, vamos para el 6. Entonces el 6 en este caso sería este. Entonces el 6 yo voy a traérmelo de aquí arriba. Al bajarme esto de acá. Esto de acá y voy a bajarme estos dos de acá. Bajarme este de acá, ya que aquí me equivoqué. Faltó bajarme los otros dos, entonces bajarme este de acá y este de acá. Y acá, pues, este sería la última columna. ¿Cierto? Que ahí está. Esta es la última columna y nos tocaría hacer lo mismo con el vector de fuerzas de empotramiento. Perfecto, ahí ya nos quedó. Entonces vea que ya tenemos el elemento 6, nos falta el elemento 7, que ese ya tiene cargas. Este es el elemento 7, que es la primera viga, que en este caso, el elemento 7 es este, que tiene esa carga 5275. Y vamos a mirar a ver. Me bajo este. Me bajo este. Y me bajo este. ¿Cierto? Entonces ahí está, elemento 7. Y acá pues nos toca mirar las fuerzas de empotramiento que aquí ya no son de 0. Vea que aquí ya nos aparecen las fuerzas que tienen que ser las fuerzas de empotramiento. Acá ya no lo bajamos. Vea que aquí ya no nos va a traer las fuerzas de 0, sino las que tenga que dar 5275. Y acá pues debería ser 5275. Está bien, ¿cierto? Y él nos calcula las fuerzas de empotramiento, que son estas dos, estas de acá, ¿cierto? Es para el elemento 7. Vamos para el elemento 8. Entonces, para el elemento 8 es la misma historia, ¿cierto? Elemento 8 es este. Ustedes pueden ir revisando los grados de libertad, pero eso pues yo no los voy a revisar porque ya los revisamos inicialmente. Aquí están pues los grados de libertad y ustedes los pueden revisar. Así se nos está trayendo bien. Eso es una buena práctica para uno saber si está trayendo bien los grados de libertad. Por aquí, pues, ya los trae bien. Y lo mismo acá. Me traigo las fuerzas de empotramiento. Que de hecho, ustedes se fijan, aquí vea 50, 50 y 50.77. Ese 50.77 es la carga distribuida que usted puso ahí. Vea 50.77, que es la segunda de la lista. Y acá las fuerzas de empotramiento. Ah, venga, pero es que nosotros tenemos un error. ¿Sí saben cuál es el error? Nosotros tenemos acá. ¿Alguien se detectó por qué tenemos un error acá? ¿Por qué tenemos un error en este también? Porque no se está haciendo lo que es. No está trayendo los grados de libertad. Ajá. Entonces tenemos que mirar dónde. Eso está parado en la primera columna. Eso es lo malo, vea, si está trayendo los grados de libertad que no le corresponde. Entonces los grados de libertad deberían de ser, eso es muy, por eso es que arrastrar esto es delicado. Usted tendría que traer esos son los grados de libertad que le corresponden. Pero los de arriba no importa si no los traemos, porque eso va a cero. Pero en este es muy importante tener en cuenta eso, ¿cierto? Aquí no me está trayendo los grados de libertad. Entonces vea que ustedes acá, ¿cómo se dan cuenta? Pues porque está ligado. Vea que aquí estos de acá están ligados con estos. Entonces pilas con eso. Que no le vayan a meter las patas solo por eso. ¿Cierto? Vea que ahí quedan ligados. Y lo mismo que acá. Entonces acá nos toca traernos los grados de libertad para la quinta por estar en el primero. Y yo no me los traje para los otros, entonces por eso fue que no los arrastré. Entonces yo me di cuenta porque yo lo. Pues porque sé cómo funciona la cosa. Ustedes también deben de tener mucho cuidado con eso. Entonces acá lo vemos amarrado es con este.
Aquí, entonces, claro, de uno de ustedes, ¿por qué se dan cuenta que está bien? Es porque debería estar amarrado con este acá. Entonces, estas son las fuerzas de empotramiento y vea que están al frente de sus grados de libertad. Ahí ya está bien. Elemento 8, nos faltan solamente dos, está breve. Esto lo terminamos en un momentico. Este es el elemento 9. Elemento 9, que es este. Y bajémonos este. Este. ¿Cierto? Y ya nos traemos las fuerzas de empotramiento, que esas sí las debería traer desde arriba. Bien. Entonces aquí 41.76. Porque sabe que usted está bien, 41.76. Es el elemento 9. Y las fuerzas de empotramiento, pues mira, traigamos las de aquí arriba, que esas sí las trajo las dos, porque las traje desde arriba. Entonces acá. Y acá. ¿Cierto? Entonces simplemente las arrastro. ¿Por qué están bien? Sé que están bien, pues porque tienen que estar al frente de sus grados de libertad. Si no, están malas. Entonces, listo, ahí está. Este es el 9. Vamos a ver el 10. Este es el 10, que es el último elemento. Igual, si alcanzamos, hacemos el modelito para ver si nos da. No tiene que dar idéntico. Si no está mal. Este de acá. Y ahorita miramos lo de las reacciones, cómo se calcula. Pues eso es fácil también de hacer. Este de acá. Es como para comprobar que eso está bien hecho. Es acá. Lo arrastramos acá y acá. Este es el elemento 10. Y vamos acá a los grados de libertad. Entonces acá ves que los grados de libertad, las fuerzas de empotramiento. Entonces a 40.16. Entonces el 40.16 es este. Es el del elemento 10. Es 40.16. Este lo debería traer desde aquí. Ah, la que está. Es que se me había embolatado. Este de acá. Y este de acá. Perfecto. Ahí ya nos quedó. Y acá, pues, como ya lo tenemos, pues vea que aquí ya verificamos si está bien. Ahí ya nos quedó bien. Entonces, ya tenemos eso. Vamos a armar. Esta es la matriz global. Local, nos toca armar la matriz global total y las fuerzas de empotramiento globales. Entonces vamos a copiarnos esto, me lo voy a pegar aquí abajito, ¿cierto? Y voy a sumar todas las matrices, entonces voy a sumar las 10 matrices, entonces yo voy a sumar esta de acá, que es la 10, sumo con la 9, sumo con la 8, sumo con la 7, sumo con la 6, sumo con la 5, sumo con la 4, sumo con la 3, sumo con la 2 y la 1. Ahí nos van a sumar las 10 matrices. ¿Cierto? Ahí nos quedó la matriz total global armada. Y lo mismo las fuerzas de empotramiento, ¿cierto? Entonces simplemente lo que hago es arrastrarme esto a la derecha. Entonces vea que aquí nos quedó el vector total global y la matriz global, ¿cierto? Entonces esta es la matriz global. Matriz global total, ¿cierto? Que esa es la suma de todas las matrices globales, ¿cierto? Locales. Y acá pues vamos a tener el vector de fuerzas de empotramiento total, ¿cierto? Que es este de acá. Entonces vamos a definir los grados de libertad. Entonces, ¿cómo se define eso? Pues nosotros ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Entonces, vamos a definir dónde están nuestros elementos de borde, que son los elementos de apoyo. Entonces, vamos a ver, dónde nosotros vamos a suponer que estos apoyos son empotrados, ¿cierto? Todo esto
es empotrado. Entonces acá, entonces esto de acá va a ser completamente empotrado, ¿cierto? Restringe los tres desplazamientos. Y el, ¿ves? Restringe los dos, el desplazamiento horizontal y el vertical, y restringe el giro, ¿cierto? Voy a tener este de acá y este de acá, los tres empotrados, ¿cierto? Y ya con eso, pues como ya tenemos eso, pues nosotros podemos saber que esos tres nos van a generar reacción, ¿cierto? Nosotros sabemos que aquí vamos a tener una reacción vertical, una horizontal y una y un giro, ¿cierto? Una restricción al giro. Entonces, ¿dónde vamos a tener? Nosotros vamos a tener reacción 1, vamos a tener en 2 y en 3, ¿cierto? Porque vamos a tener en el 1, el del 2 y el 3, vamos a tener reacciones. Del 4, vamos a tener un delta 4. ¿Hasta dónde vamos a tener reacciones? Hasta el 10. Nos vamos aquí hasta el 9, ¿cierto? En el 10 vamos a tener otras reacciones, ¿cierto? El 10, el 11 y el 12. Entonces aquí va a tener R10. Va a tener R10, R11 y R12, que son esos tres, ¿cierto? Y ya luego nos vamos a ir hasta el 18. Entonces aquí va a tener D13 hasta el 18, ¿cierto? Y los otros que vamos a tener reacciones son el 19, ya que vamos a tener R19, R20 y R21, que son los tres. R20 es el vertical y R21 es el giro, ¿cierto? Y ahí para adelante, pues van a ser deformaciones. Entonces, este es 22, aquí ya se irá hasta el 27, ¿cierto? Ahí nos van a dar todas. Entonces, ¿dónde vamos a tener reacciones? Pues donde vayamos a tener reacciones, pues ya sabemos que estas columnas, todas estas tres columnas, pues van a quedar todas con cero, ¿cierto? Y en la diagonal le vamos a poner un menos uno. Entonces acá, menos uno y un menos uno, ¿cierto? Y lo mismo donde las otras que tengamos reacciones, pues van a ser estas tres, ¿cierto? Pues va a ser estas tres, ¿cierto? ¿Dónde vamos a tener los unos? Pues vamos a tenerlo en el 10, que va a ser este, ¿cierto? Entonces este va a ser menos 1, luego menos 1, menos 1, ¿cierto? ¿Qué van a ser estos tres? O sea, sería, en este caso sería este, este y este, ¿cierto? Y luego acá vamos a tener lo mismo, este, este y este, ¿cierto? Y luego acá lo mismo, en el R, en este acá vamos a tener 0. Y luego acá vamos a tener la misma historia. Entonces, en el 19, que va a ser este acá, ¿cierto? Menos 1, menos 1, y van a ser estos 3. Va a ser este, este y este. Entonces, aquí ya tenemos la matriz global completa montada. Eso ya es el momentico. Acabamos de hacer lo que nos falta. Entonces, como ya tenemos eso, entonces simplemente se convierte en una multiplicación, ¿cierto? Usted va a multiplicar la matriz inversa, es la multiplicación de la matriz inversa de la matriz de rigidez. Es lo que siempre hemos hecho, ¿cierto? Usted invierte esta matriz, que es la matriz de rigidez total, y la va a multiplicar por el vector de fuerzas de empotramiento, ¿cierto? Que son estas, ¿cierto? Y le da que sí. Y la K le da las fuerzas y reacciones de los elementos. Entonces es horizontal, vertical y giro. Horizontal, vertical y giro, y horizontal, vertical y giro. ¿Por qué no van iguales? Pues porque las fuerzas son, pues porque todos los apoyos son diferentes. Si usted se fija que este apoyo es diferente, este apoyo es diferente, esto, si esto fuera totalmente simétrico, pues tendrían por qué dar iguales. ¿Cómo sabemos si eso está bien? Pues es muy fácil. ¿Usted sabe cuánto es la longitud de esto? Pues vamos a hacerlo. Entonces acá es muy fácil, porque nosotros sabemos cuánto es la longitud del primer vano. De hecho, la vamos a hacer solamente con los horizontales. Usted tiene 8 metros en el primero. Vamos a hacerlo acá. Usted tiene, en el primero tiene 8 metros. ¿Sí o no? 8 y lo multiplica por este. Más este
por este más este por este más este por este. Y ya. Ahí le da el vertical. Usted tendría que sumar todas las verticales. Entonces, ¿cuáles son las verticales? Pues sería este de acá. Pero recuerden que este es el grado de libertad horizontal, este es el vertical y este es el giro, ¿cierto? Para los tres, las tres reacciones serían esta, esta. Nosotros lo que acabamos de hacer simplemente fue hacer una sumatoria de fuerza, porque recuerden que esto es una fuerza distribuida. Usted va a coger la longitud y la multiplica por la carga distribuida y calcula la carga total. O sea, esta es la reacción total a nivel de la cimentación. ¿Cómo calcula las otras? Pues usted sabe que la vertical del primero es esta, ¿cierto? La del segundo es esta. Y la del tercero es esta. Pues usted sume las tres. Usted sumaría, venga, movamos esta para aquí, para la derecha. Entonces usted sumaría esta, más esta, más esta. Vea, eso es paténtico que tiene que, si está, si no da igual, hay algo raro en la matriz de rigidez. O sea que ahí, por ese lado, ya Profe, no. Cuente. en la reacción 3 colocaste 1 y no menos 1. Ah, qué pena. ¿Dónde? ¿La 3? Ah, qué pena, sí, aquí me equivoqué. Listo. Ah, pero igual sigue dando lo mismo, ¿cierto? Ahí de pronto me cambió, fue la reacción, el vertical. De pronto me cambió algún momento. Ah, porque eso, como era el 3, lo más seguro es que me cambió fue este momento. ¿Verdad que ahí sigue dando lo mismo? Entonces vea que ya lo comprobamos manualmente. O sea, tenemos cómo comprobar si eso está bien, ¿sí o no? Porque si no está igual, está mal. Ya tenemos, estas son las fuerzas, estas son las reacciones y deformaciones, ¿cierto? Entonces ahora vamos a sacar las fuerzas, solamente las deformaciones, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos, por análisis, venga, vamos a transponernos eso de allí. Yo hago una cosa acá. Transponer. Entonces yo voy a transponer esto. ¿Cierto? Para tallármelo para allí. Entonces, que yo aquí donde tengo reacción, pues yo sé que donde tenga reacción la deformación es cero, ¿cierto? Entonces estos tres primeros son cero. El resto de la deformación es lo que da acá, pues aquí está dando un valor cero, pues porque usted tendría que ampliarlo, ¿cierto? Eso es muy pequeño. Usted llega acá y amplía estos, ahí ya le dieron. En este le da cero, cero y cero, porque no tiene reacción. En este le da lo que le dé acá, pues amplíelo para que le dé más grande. Y acá la misma historia, usted lo amplía hasta acá, y luego lo mismo, cero, cero, cero. Y luego lo que le dé acá. Y ya. Ella tiene las deformaciones y los giros de cada uno de los grados de libertad. Entonces tenemos el vector de deformaciones, que es este. Tenemos el vector de momentos de empotra de momentos y reacciones. Y estas deformaciones, como siempre lo hemos hecho, no las tenemos que llevar para cada elemento local, ¿cierto? Ya las tenemos de todos. Entonces es muy fácil porque nosotros acá ya tenemos montadas nuestras 10 matrices. Entonces lo que vamos a hacer acá es, en este vector de deformación, traernos eso. Entonces acá pues ya lo tenemos montado. Entonces simplemente lo que hacemos es traernos primero los grados de libertad. Que en este caso pues van a ser estos, ¿cierto? Estos son los de allá, eso es lo mismo que eso. Lo pone acá con F4. ¿Cierto? Y acá, pues el valor que tenemos que traernos con referencia es el grado de libertad. Y el que vamos a sumar son las deformaciones, porque necesitas traerse las deformaciones del vector de deformaciones de este de acá. Necesitas traerse son estas deformaciones para cada elemento local. Yo acá simplemente me lo voy a traer. A ver si está bien. Pues porque usted, ¿cómo sabe que está bien? Pues compárenlos. Entonces, vea, simplemente compárenlos. Entonces, acá, a ver cuántos, a ver, formato. No. Ahí ya quedó. Entonces, claro, usted lo puede comparar, 0, eso va como con 4, 0, 5, 0, 1 y 11. Eso está ligado a los grados de libertad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venga, revisemos. Sí, lo está trayendo bien. Vale, aquí está, son estos.
Serían estos tres de acá, estos tres, seis primeros. ¿Cierto? Ahí como que ya los está trayendo bien. ¿Cierto? Son estos de acá. Llega acá y le quita esta cifra decimal y ahí le debería dar, ¿cierto? 011, ahí está. Usted se está trayendo esto, se lo está yendo para arriba. Y lo tendría que hacer todo, eso mismo para todos los demás, a las 10 matrices. Entonces, como ya lo tengo organizado, venga, revisemos que sí esté bien amarrado. Estos dos que están con F4, ahí está bien. Entonces, simplemente me lo arrastro. Entonces, llego acá, me copio esto, me lo pego. Para cada uno. ¿Usted cómo hace para saber si está bien o no? Pues usted revisa cuáles son los que tienen deformación igual a cero. ¿Cuáles deberían de tener deformación igual a cero? Pues vamos a mirar cuáles son los grados. Ahí ya los pegué todos. No se moró nada. Vamos a mirar acá. Por ejemplo, vamos a mirar, por ejemplo, el elemento 3. Vamos a irnos en orden. Entonces yo tengo acá. Por acá tengo el elemento 1. Este es el elemento 2. Ah, no, debería ser el elemento. Sí, ahí está. Es el elemento 3. ¿Qué es este? Vea que el elemento 3, estos tres deberían de ser 0, porque usted los tiene aquí como 0. ¿Cuál otro elemento debería tener 0 acá? El elemento 5 en el inicial. Entonces, este es el 4 y el 5 acá, ahí están bien. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que nos interesan a nosotros? De hecho, estas dos dan iguales. Recuerde que esta es la fórmula resumida y esta es la total. Estas dos van a dar idénticas. Y estas de acá son las que nos interesan a nosotros para calcular. Aquí vamos a tener tres diagramas. Entonces vamos a tener axiales, reacciones y momentos. Y esos tres son los tres con los que vamos a calcular las fuerzas de empotramiento, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer en 8 días, ya en 8 días terminaríamos el temario de clase, es empezar a organizar ya las fuerzas de empotramiento. Haríamos el modelo, aquí ese modelo no se demora nada, hagámoslo en 5 minuticos, que no nos demora nada, así si nos da, así si nos dio parecido para poder comparar. Hagámoslo, que eso no se demora nada. En 5 minutos lo hacemos. Comparamos y ya. Los diagramas, pues simplemente ya sabemos cómo es la forma, entonces yo no los voy a hacer. Ustedes ya deben de saberlos hacer. Entonces acá simplemente lo que hago, voy a cambiarle aquí las unidades. Ponerle en kilonewton metro, ¿cierto? Eso es lo primero que hay que hacer. Bueno, aquí nuevo modelo, voy a poner acá este. Los dibujé eso, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una cosa acá para dibujarlo rápidamente. Entonces yo tengo acá, en este de acá, lo voy a modificar para que no me lo dibuje solamente en el pórtico X. Entonces acá lo voy a poner 3 metros, ahí está bien, 6 metros. Y aquí lo voy a poner para que me lo ponga. Entonces en el primero va a tener 8 metros y en este segundo va a tener 7,5. Aquí va a tener 0. Y aquí eliminemos ese para que me lo dibuje en el Y. Y acá borrémosle 1. Aquí solamente me quede 1. Ah, que lo voy a dibujar al revés, no, mejor así. 8, 7,5 y 0. Sí. Y acá pues simplemente prefiero que me lo dibuje acá. Entonces acá voy a dibujarlo sobre esta referencia, ¿cierto? Entonces vamos a definir las vigas. Las vigas las dijimos que iban a ser de 0,45 o 0,30. Esto es una viga 30 por 45. Está bien, esto acá modifiquémoslo para que no lo ponga como una viga. Ahí está bien, de este de acá. Perfecto. Entonces, y las columnas. A ver. La columna nos va a quedar en el horizontal, va a ser de 1 metro. Y en el vertical va a ser de 0,45. Entonces acá nos va a quedar de C,
De, no, en este caso está al revés, 145, aquí está mal. Pues dibujándolo como está en el modelo, ¿cierto? Y acá, nosotros no vamos a diseñar eso, pero bueno, dejémoslo así. Y acá pues simplemente pongamos otro colorcito. Que este sí tenga un colorcito bonito. Sí, dejémoslo, no, gris, no. No. Aceptar y ok, y pongámoslo aquí en este que no lo dibuje por secciones. Listo, entonces vamos a dibujar las columnas. Entonces, las columnas pues serían esta, ¿cierto? Y las vigas pues serían estas, ¿cierto? Vea que aquí está bien, vea, 8 metros y 7,50. Y vamos a ponerle los apoyos. Perfecto, ahí ya está. Y las cargas distribuidas, vamos a mirar acá cómo las pusimos. Entonces nosotros dijimos que este primero, que va a ser este de acá, vale 52,8. Organiza esto y pongámoslo aquí 0. Y aquí le vamos a poner 52,8. Y aquí le vamos a poner 50,8. Perfecto, ahí ya nos quedó. Este de arriba nos va a quedar de 41,8. Y este de acá nos va a quedar con 40. Cuarenta punto dos, ahí quedó perfecto. Y nos falta el modo elasticidad. Este modo elasticidad es de. Entonces, por aquí lo tenemos, es este. Es este. Y acá pongámosle con 25. Ajá, esto es, de que lo modifican, pero no es necesario. Está bien, ok. Aquí pongámosle concreto 28. 28, ok. Listo, obvio, démosle candela a ver si nos dio. A eso no se demora nada. Listo, vamos a ponerlo acá. Yo lo guardo por aquí en el. ¿Dónde está? Yo se los mando. Aquí modelo pórtico. Ah, no, ya no lo guardamos acá. Aquí pongo yo le guardar. Ah, sí, recen porque de empezar con la reacción. Ah, sí, es verdad que dio esta cosa. A ver, empecemos con este. A ver, horizontal, ese si no dio tan parecido. Horizontal. El vertical se dio el mismo, 376,6. El vertical se dio, el horizontal da 79 y aquí da 86. Aquí se da un poquito, dio bastante diferente. Y ya vamos a revisar por qué tendría que dar lo mismo. Este de acá, el central, el vertical se dio lo mismo, pues da, la diferencia es muy pequeña. El horizontal sí da aquí 11 y el vertical pues da 13. Aquí sí dan unas diferencias significativos. Y acá pues vamos a mirar 339 el vertical y los otros dos no dan parecidos. La 70, vea que aquí nos dan las fuerzas. 70 es el momento, que sería este, y nos da aquí nos da, ah bueno, puede ser por los por la dirección de las columnas, es lo mismo acá. Yo me voy a hacer pronto porque yo me equivoqué, pero la columna está bien puesta.
A ver, esto es de 45, un metro. Define. Modificar es de un metro. Ahí está, de un metro por 45. Venga, yo miro acá si nosotros nos equivocamos en eso. Y estas de acá es base por altura al cubo dividido 12, no, está bien. Y las longitudes de estas inercias. Ah, venga, es que yo fui, no, ahí está bien, de 30 por 45. Venga, yo miro acá las vigas. 45 por 30, está bien. Este ha sido muy diferente. A ver si yo. Ya, si de pronto fue que yo me equivoqué aquí poniendo al revés, por lo menos las vigas, porque las columnas están, las vigas están bien, es base por altura y cubo. Ya, si de pronto fue que yo me equivoqué en las columnas, pero no creo. A ver, supuestamente si me equivoqué, este debería estar al cubo, este sería este, por este, por ahí está malo. Ahí estaría malo, por ejemplo. Pues suponiendo pues que si yo me equivoqué en eso. Pues ahí lo que hice fue invertir los datos, a ver si es verdad. A ver si sí me equivoqué, pero no creo. No, es, no debería dar lo mismo. 61, no. No, ahí sí queda loco, porque es que acá, supuestamente, quitándole aquí el estudio. Porque las fuerzas verticales dan lo mismo, pero los momentos sean diferentes. No le, a ver, aquí ya está. No, es que si lo hacemos así, no, ahí sería loquísimo, porque da muy diferente. Entonces, no, no es un problema de inercias. Tocaría ponerse a buscar el error. Por eso debería, no debería dar tan diferente. Entonces, acá, invitámoslo como yo lo tenía aquí, si estaba bien. Puede ser. Igual si alguno de ustedes encuentra el error, me cuenta, que no, no sé por qué, pero eso debería dar muy parecido, pues. Así como nos dio en el de la escalera, en este nos debería dar muy, muy igual. La otra alternativa sería compararlo con más lados. Miremos a ver cuánto nos da los momentos de empotramiento de cada elemento. Por ejemplo, acá miremos. Ah, venga, el otro que yo. Venga, yo miro una cosa acá. Oh, ahí está bien en cero. Estos son los momentos de empotramiento. Entonces, por ejemplo, miramos acá. Miremos, por ejemplo, la columna 1, a ver cómo nos da. Esta es la columna 1, ¿cierto? Ah, mira, me sacó. Como que se bloqueó. Yo lo voy a ver. A ver. Tengo el estudio. Aquí nos muestra. Así los momentos nos dan muy diferentes. Entonces acá. Entonces, venga, miremos este primerito. Es el que no, este es el primero que vamos a calcular. Este es de acá. 81, pues aquí está dando 86. Y el momento nos da de 96 y 165. El momento sí trata de dar un poquito más parecido. Aquí a 165, aquí a 166. Pero el momento de empotramiento se da muy diferente. Y acá la axial, por ejemplo, en este caso sí da igual, idéntica. 76, 64, pues la diferencia es muy pequeña, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, el elemento 2, que es este. Entonces, el elemento 2, vea que aquí da la reacción, que es este 110, esa sí da más parecida, estas dos. Y el momento, pues el de empotramiento no da ni medio parecido. Y el de acá, la 216, ese sí da un poquito más parecido, ¿cierto? Y la axial, ¿cuánto da? La axial da 165, esa sí da idéntica.
Vamos, por ejemplo, para el siguiente elemento que es este. Entonces, el axial, ese de acá, este sí es idéntico, dado, pues da muy pequeña diferencia. Este da 11, la reacción. El momento da 10, este sí no da, este da 10 y aquí da 20, este sí trata de ser más parecido. Y el axial de este, ¿cuánto da? La axial se da de 700, ahí está bien, 722, pero la diferencia es muy pequeña. Vamos para el elemento 5, que es este, ¿cierto? Este de acá, por ejemplo, acá, los momentos se dan muy parecidos, 18,47. El momento da de 22 y de 33, ahí está bien, ¿cierto? Y la axial da de 320, es así de idéntica. Vamos con el siguiente, que es este. ¿Cierto? Entonces, en este caso, pues la reacción, si da 70, aquí da 71 y 71, que son estas dos. El momento da 75 y 75. Perdón, de 84 y 141. Este sí trata de ser parecido, el de empotramiento si no aparecía. Y la axial, esta sí tiene que quedar idéntica. Da 339, sí. Habría que mirar de pronto dónde podemos tener el error. Vamos con este. Entonces, este, por ejemplo, acá nos da el momento de empotramiento nos da 92, este sería más parecido. Y no, bueno, la reacción, perdón, nos da 91 y 92, ahí está bien. Y los momentos da 149 y 181, los que nos dan, lo que este sería un poquito más parecido. Y la carga axial. Esa sí tiene, esa sí da igual. 149, 26, que son estas dos. Vamos a mirar las vigas, por ejemplo, la viga 1, que es esta. Esa es la que yo quería ver. Entonces, ve acá, los momentos de empotramiento. Esta, la reacción, esta sí da muy parecida, 210 y 211. Y los momentos, da 278 y 282, eso sí da idéntico. Y acá, pues ya tenemos eso, ¿cierto? Y la axial, venga, si cuánto esto tiene axial, si da 27, pues da muy pequeña la diferencia. De este, por ejemplo, ya que mira si de pronto tenemos algún error en alguna parte. Este de acá, la 191, eso sí da idéntico, 189. Los momentos dan 239 y 235. Y la axial da 20, que son, esto da 16, por diferencia, pues es muy pequeña. Vamos con este, que es este. Entonces, en este caso tenemos 165 y 168, que están bien. Tenemos, bueno, lo otro que podríamos mirar es tratar de resolverlo con MATLAB. Así de pronto tenemos alguna diferencia con los. Yo voy a mirarlo en MATLAB y les cuento a ver cómo me va para resolver la matriz inversa, que pronto ahí puede estar la diferencia. Que Excel a veces en Gorila. Ahí está, las acciones dan bien. Y solamente nos falta un elemento. A ver. Aquí nos da 152, que es este axial. 191, esos momentos dan idénticos. Los de las vigas dan todos idénticos. Los que no dan son los de las columnas. Habría que mirar si de pronto tenemos mal el área. Puede ser eso. Puede ser eso que tengamos mal, pero no creo. Ahí está bien. Y la viga. Ahí está bien. Listo, yo se los mando. De todas maneras, si encuentran el error, me cuentan. Yo ya hemos por terminada la clase de hoy. Y entonces nos vemos la próxima clase. Yo les mando esta hojita de Excel, yo les mando el modelo. Y nos veríamos entonces en 8 días. Nos veríamos en 8 días, terminaríamos ya en 8 días el temario de clase y haríamos el quiz en 15 días. O sea, lo haríamos el martes 23, el final. El quiz final, lo haríamos esa fecha. Entonces, esa sería la fecha del quiz final. Yo les aviso quién lo tiene que presentar, ya que yo les tengo que pasar notas de todo lo que me han ido pasando
De aquí entre el 16 y entre el 6 y el 19. Yo les paso notas y les digo quiénes presentan ese quiz. Listo. Entonces, muchas gracias por haberme esperado. La verdad es que sí estaba un poquito enfermo y ya me recuperé. Me tomé una pasta y se me quitó el dolor de cabeza. Entonces, por fin me recuperé, pero no quería perder clase. Entonces, nos vemos en 8 días, muchachos. Muchas gracias. Yo ya les mando esta hojita de ser. Listo. Cualquier cosa, o si tienen dudas, me las preguntan. Si no, entonces nos vemos en 8 días. Listo. Dígame. Jorge, el último quiz sería de este tema que estás Sí, claro, ese es explicando. el. De hecho, nosotros ya terminamos, porque si tú te fijas, nosotros entonces ya entregamos el trabajo de aplicación, ya hicimos el examen de vigas, solo nos queda faltando el quiz de pórticos, que ese lo haríamos, como te digo, lo haríamos el 23, ¿cierto? Entonces, para no irnos hasta la semana de parciales, porque la semana de parciales, ¿cuándo es la semana de parciales según la universidad? ¿Cuándo sería la semana? No, ¿Cuándo pues sería la semana? no recuerdo. ¿Cuándo? No, no recuerdo las fechas de la semana de parciales. Bueno, como la Dígame, segunda por semana favor. de julio. Imagínense, pero que nos vamos a ir hasta por allá, no hay necesidad. Pues a nos tocaría irnos hasta semana de julio. Nos tocaría irnos hasta el 10, pero no, yo no creo que sea necesario. Yo creo que todos ustedes quieren terminar antes, ¿cierto? Entonces, y tenemos tiempo de sobra pues para hacerlo. Entonces, en la próxima clase terminamos este tema de pórticos. Yo miro a ver si encuentro el error y haríamos el quiz. Pero igual yo no creo que lo tenga que presentar mucha gente. Solamente lo presentarían los que no tengan la nota sobre 4. Obviamente usted lo puede presentar Profe, si quiere para subir nota. ¿usted Sí. se revisó el ejercicio que le habíamos enviado una vez de un, no recuerdo el tema, que usted no lo terminó? Y usted dijo como si lo terminen y me lo envían, pueden recibir alguna bonificación. Ah, sí, Está ustedes mandaron un quiz adicional. Sí, yo eso se los voy a tener en cuenta para el parcial, para el de vigas. Si no les fue tan bien o si tienen un poquita nota, pues yo se la sumo en este o se la not sumo a la nota final. Dale, que yo ahí se los tengo en cuenta para cualquiera de las dos notas. Ah, No te listo, preocupes, muchas que yo ahí gracias. tengo guardada esa notica pues para las notas finales, listo. Dale, que no, esa notica no se pierde. Yo busco quiénes fueron los que mandaron o si no me recuerdan. Si no ven la nota, yo la voy a sumar. Y si no la ven por ahí, me dicen, profe, se olvidó tal nota y ya. Porque como son tantos y yo tengo tantos cursos, se me puede pasar. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Entonces ya les mando esta hojita y nos vemos entonces en 8 días. Tengan buena noche. Gracias. Hasta Buenas pronto, noches. muchas gracias. Profe. Hasta pronto, muchas gracias. Feliz noche.